Nuestra mejor versión de Marte la tenemos en Benicué con Nicolás Menalán Bertucci, así sobre alguna de las calles de esa localidad. Bienvenido, Nico. Eduardo, muy buen martes para todos. Exactamente, y estamos justamente en una de las calles que se están pavimentando, así que la estamos medio estrenando, no están trabajando, por eso aprovechamos para ubicarnos aquí. Y justamente es la intención de esta visita a la localidad para poder charlar con su presidenta comunal, Yamila Galizo, de conocer, bueno, la posibilidad de concretar nuevas obras de pavimentación. Bueno, buen mediodía, muchas gracias por visitarnos nuevamente. Acá estamos, como decís, casi inaugurando la segunda cuadra de pavimento que estamos haciendo en menos de 2 meses. Esta cuadra, bueno, se hace con fondos propios. Ahora recién, hoy firmé la ordenanza, digamos, para licitar 2 cuadras más de hormigón, también con fondos propios. Y también continúa un trabajo con la provincia y la posibilidad de también de seguir sumando obras de pavimentación. Sí, tenemos 2 cuadras más, que ya lo había comentado anteriormente, que, por el POU, por obras menores, y 1 cuadra por un incluir, que calculo que el mes que viene ya estaremos también ya ejecutándolas. ¿Y se van a ir haciendo a medida, bueno, que vayan llegando los fondos y si se pueden simultáneo o se van a ir terminando y comenzando otras? Sí, sí, a medida que llegan los fondos se van a ir ejecutando. Sí, sí, la idea es continuar la obra que fue la prioridad, digamos, apenas del inicio de gestión, la prioridad fue la obra pública y bueno, en eso estamos trabajando diariamente. Y también en ese sentido, la posibilidad de renovar lo que es iluminación, lugares donde todavía tienen la vieja iluminación, la de vapor de sodio, por nuevos equipos LED. Claro, ahora más o menos en 10 días arrancamos con la nueva colocación de luminarias en uno de los barrios de Melincué, que está, como decís vos, con la vieja iluminación. Esto va a ser colocación de poste, columnas, el cableado y bueno, el artefacto LED, el nuevo artefacto LED. Y también en cuanto a lo que es obra pública y que tiene que ver también con el embellecimiento y con el medio ambiente, la posibilidad de contar con nuevo arbolado, han adquirido ejemplares y ya se están colocando. Sí, el viernes nos llegaron 100 ejemplares de diferentes especies, entre ellos liquidámbar, naranjas, pomelos, fresnos. También tenemos, hay gran variedad, la verdad que todas las especies no me acuerdo, pero bueno, y empezamos ayer a reforestar. Y estos 100 árboles, digamos, ¿qué magnitud tienen en la localidad? ¿Cómo? Estos 100 árboles, ¿qué magnitud tiene aquí en la localidad? Sí, muchísima magnitud. La verdad que faltaban el año pasado, reforzamos poco, fuera de tiempo también. Así que bueno, obviamente que es muy importante reforestar, eso es fundamental. Y una de las medidas que se ha tomado también por una cuestión, por normativas y por una cuestión también de hablando de lo que es el medio ambiente, es la disposición de la veda pesquera en la laguna. Sí, la veda este año se extendió un mes más, a pedido ahí del pesquero, de los chicos que trabajan acá de la localidad, en donde se estaba trabajando sábado y domingo solamente por el mes de septiembre. Y bueno, ya ahora a principios de octubre ya arrancamos, que va a ser hasta el 31 de diciembre, veda total, y del 31 de diciembre hasta el 1 de marzo va a ser solamente pesca recreativa de costa. Esto, bueno, es fundamental para cuidar el recurso hortícola. Y no solamente eso, sino proteger el medio ambiente y el hábitat natural que tenemos, el recurso que tenemos tan importante que nos brinda la laguna. Así que bueno, hasta el 31 veda total y a partir posteriormente lo que se hace es recreativa. Exacto, veda recreativa de costa, desde el 31 de diciembre, del 1 de enero al 1 de marzo. Perfecto, bueno, muchas gracias, Yamila. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, la posibilidad de conocer cuestiones vinculadas a la localidad, la posibilidad de avanzar con obras y también esta disposición, también para la región que justamente alcanza TDC, de conocer esta medida de la veda pesquera, bien digo, total, en lo que es el ámbito de la Laguna Melincué. Ya, los pescadores saben de esto, quien no tanto se está enterando, así que para nosotros también es una novedad para agendar. Gracias, Nico. Gracias, hasta la próxima.